Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que bien. Creo que todavía algunos están viendo el partido de Puebla, Santos contra Puebla. Creo que van 3-0, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a estar esperando, como prometimos, a las 11 de la noche íbamos a comenzar a jugar con ustedes en línea, en mi primer directo. Hace rato, a las 7 de la noche, les mandé un mensaje por aquí. Entonces, vamos a esperar a que se unan más usuarios. Mientras, yo voy a estar aquí esperando un ratito, un rato más. Y obviamente también en lo que terminan de ver el partido del Puebla, ¿no? Entonces, que ya va, creo que va 3-0 Santos ganándole a Puebla. Y la verdad, este partido, ¿qué les puedo decir? Un poquito engañoso, ¿no? Porque el Puebla sí estuvo jugando muy bien. De hecho, tuvo sus oportunidades, pero no sé, siento que no lograron concretar como debe de ser. Porque sí estamos jugando muy bien, la verdad que vi el partido y una parte del partido y me pareció que estaban jugando muy muy bien, así que pues esperemos que en la vuelta sea un mejor partido. Y así como fue el día de hoy, pues igual sea un buen partido, ¿no? Entonces, esperemos que sea como los otros partidos que hemos estado viendo de la liguilla, que han estado muy buenos, la verdad. Súper bien que han estado. Y no hay que reprochar nada, ¿no? O sea, nada que reprochar del partido del América. También del partido del Cruz Azul, la verdad que muy bien. Y bueno, vamos a estar aquí. Yo mientras voy a entrar a modo eventos. A modo eventos voy a jugar un ratito. En lo que ustedes terminan de ver el partido de Santos. Y mientras estamos aquí jugando, pues envíame, ¿no? Solicitud de amistad. Para que tú y yo juguemos, ¿no? Aquí vamos a estar alrededor de por lo menos una hora, ¿no? Esperemos que ya no tengamos ningún problema con la conexión. Hace rato tuve algunos problemas y la verdad que he estado haciendo muchísimas pruebas para mi primer directo y no quiero que mi primer directo sea un directo pues la verdad mal, ¿no? O sea, creo que todos deseamos que tu primer directo si, o si vaya simultáneo o que sea en vivo, no sé, pues sea de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo estoy aquí mientras pues viendo unas funciones para ver que no haya ningún tema de retrasos del video. Estoy aquí analizando y sobre todo estoy ¿cómo se llama? Viendo cualquier falla, ¿no? En todo caso de que se pierda la transmisión, chicos, no hay ningún problema. Me esperan para poder solucionar rápidamente el problema. Y ahorita estamos transmitiendo súper bien, la verdad. No hay ningún tema de conexión mal, al contrario, está muy buena la conexión, ¿vale? Bueno, creo que por ahí ya tenemos a algún usuario. Yo ya envié ahí en el chat. Igual escríbeme en el chat para que te mande saludos. Envíame también la solicitud de amistad de mi ID Konami. Envíamela para que tú y yo juguemos juntos. Ahorita, con este partido que voy a jugar mientras estoy jugando, pues espero recibir algunas solicitudes de amistades para que nos conectemos a jugar, ¿ok? Entonces, bueno, yo aquí estoy y bueno, en el chat los esperamos. Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do Muy nosso bien, vamos a futebol. ver É um contra. lindo dia de sol aqui no estádio, hein? Muy bien, O contra el público Milan, ¿no? Vamos a ver qué resolveu tal me va. aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este volume Coméntame si consiga ajudar me nesse están momento escuchando o também no tenhamos uma partida en de la alto transmisión, nível. ¿no? Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até Creo que as hasta el momento arquibancadas, tenemos una está buena tudo conexión. perfeito. Que venham Sin ningún muitos problema, gols para estamos aquí coroar esta transmitiendo. bela Bueno, ya fase empezamos a de jugar y clasificación. aquí la tengo con Busquets. O Ahorita, estádio por lo que veo, nos está tocó completamente un lotado. evento Jogo aqui,
en donde básicamente tenemos muchísimos jugadores buenos. Creo que cada uno de nosotros tenemos buenos jugadores en las plantillas ahorita, con eso que nos tocaron. Y ¿cómo se llama? En mi caso, a mí me está agradando mucho esta semana de los eventos que hay para ganar entrenadores. Entonces, tengo la mayoría de los que siempre prefiero jugar, ¿no? Que son los jugadores con los que tú cuentas para poder jugar mucho mejor, ¿no? Listo. A ver, así vamos. Eso. Ok. Bueno, no se pudo, pero vamos a ver. Listo. Ok. Muy bien. Vamos a hacer la doble marca. La doble marca, chicos, creo que no se la enseñan en los videos, pero es presionando el botón de presión hacia arriba y sacas a los jugadores, ¿no? A dos. Entonces, eso es para que te haga doble marca. Y si la quieres cancelar, nada más, igual, vuelves a presionar el botón de presión y ya con eso quitas básicamente, ¿cómo se llama? Desactivas la función. Uy, me la quitaron. Bueno. Y caso contrario, si la presionas hacia abajo, haces sacar al portero, ¿no? El portero lo hace sacar si lo haces hacia abajo, ¿no? En dado caso de que te atacaran. Muy bien. Oh. Uy, no me dejan hacer nada. Ahora sí. A ver qué tal. Muy bien. Bueno. Listo. Voy a hacer un tiro a esquina. Ya le mandé también a ustedes una sugerencia de tiro a esquina. Ahí está, ya vieron. Un video de cómo podemos ejecutar tiro a esquinas. Y aquí está la forma, ¿no? Creo que ya se las he mostrado. Muy bien, ahora vamos otra vez. Muy bien. Uf. Ok, chicos, okay. Eso es lo que no me gusta, que tú tienes a un jugador y a lo mejor a veces como que la comp te lo activa, ¿no? Por automático, y a veces tú le estás presionando para cambiar de jugador y no te deja, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó? Ok, le di el botón sin querer, el botón de despejar. Yo no quería el botón de despegar. Quería el botón de pase profundo. Okay. Hay un pequeño retraso en la transmisión. Un pequeño retraso. Hablamos de unos 10, 15 segundos. 10 segundos. No, perdón. Unos 5 segundos de retraso. Pero bueno, así es todo. Todo lo que es en vivo, así es. Nada más déjenme checar una cosa porque no quiero estar hablando solo. Y a lo mejor no se activa ni el micrófono, ¿no? Déjenme ver rápidamente. Aquí, y sí, se tengo activado el micrófono, chicos, entonces no estoy hablando solo. Bien, continuamos con el segundo tiempo, ¿no? Si tienen algún problema del chat o de algo y que no puedan escribirme, díganme en los comentarios, ¿no? Ya sabes que no pude ni escribirte porque no estaba habilitado el chat, ¿no? Pero en ese caso, pues yo veo a un jugador o alguien, un espectador que está por ahí. Pero la verdad no veo que escriba ni nada. Pero buenas noches. Ok. Y bueno, aquí sigo jugando. Listo. Entonces terminamos este partido, vuelvo a repetir, y checo a ver si me mandaron solicitudes de amistad. Ok, vamos a ver. Listo. Casi. Ok, muy bien. Listo. Uy, muy bien. Listo.
Agárrala. Casi, casi. Muy bien. Vamos 0-0. Ni me di cuenta que ni metió ni gol, ¿eh? Ahorita vamos a ver ya por qué. Y miren otra cosa, chicos. La verdad que he visto que... Bueno, yo como jugador experto no... Bueno, no experto, la verdad que... No porque tenga 3 años jugándolo quiere decir que ya soy bueno, ¿no? No soy experto. Pero ya tengo mucho tiempo y a lo mejor lo dije mal. Tengo, digamos, tengo la experiencia, ¿no? Pero fíjate que a lo que voy es de que... Ay, perdón. A veces siento que es más difícil jugar contra la CON que jugar contra un usuario. No sé si ustedes también perciben igual que yo eso. Pero no sé si la mayoría de los usuarios cuando jugamos 1-1, me ha tocado de que la mayoría lanza pases largos y ya, al gol, ¿no? Pase largo y vámonos. O a la carrera, ¿no? Usar a los jugadores como Mbappé, ¿no? Que son rapidísimos. Y así, por lo que me ha pasado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho jugar con como si fuera un partido real, como ya voy a ver, les he dicho en otros videos, que la verdad a mí me gusta tocar el balón, me gusta pasear, casi no hago muchos regates, créanmelo, o sea, no soy tan que digas tú, uy, sí, cómo regatea y hace jugadas espectaculares. No sé, como que a veces como que no me gusta tanto regatear o hacer amagues. Claro que sí los puedo hacer, pero lo que voy es que me gusta más el toque, el pase profundo, me gustan más las jugadas creativas. Sí, los regates se ocupan de vez en cuando, ¿no? O sea, no es estar haciendo regates a cada ratito, o sea, eso no es bueno, ¿no? Por ejemplo, que esté en la defensa y que ande regateando, ¿no? O sea, no creo que no es conveniente. Pero bueno, vamos. Ok. Y luego, otra cosa que no me gusta del PES, no sé si a ustedes le ha pasado. Me metieron un gol. Como que el jugador no reacciona, ¿no? Cuando le quita o cuando va sobre un balón y lo va a pelear, como que no pelea tanto, ¿me explico? O sea, como que ya, como que se da por vencido. No sé si a ustedes le ha pasado esa parte, igual a mí. A mí sí, mucho. Y sobre todo, mira, por ejemplo, aquí no. Aquí no, Dybala, que es muy flojito para poder, mira, yo ni le apreté el botón de ¿cómo se llama? De disparar, perdón, de dar pase. Ya me tengo que apurar porque la verdad, pues estoy perdiendo y tengo que hacer algo ya. Algo, pero ya, ¿no? Listo. Ya, vamos a ver qué tal. Vamos a un espejo largo, me quedan 3 minutos, bueno, menos 3 minutos, ¿no? Ok, bueno, ya ni modo. Ok, ¿qué pasó? Se dijo, pues, pero bueno, ya ni modo, ¿no? Listo, pues vamos a revisar, chicos, si tengo por ahí alguna solicitud de enviar. Quiero pensar que los que me están viendo, creo que son 2 usuarios. En ese caso soy yo también, ¿no? Estoy en mi laptop revisando la conexión y que no haya nada, ¿no? Entonces, espero que ese usuario me haya mandado, o si es un suscriptor y ya me haya mandado la solicitud de amistad, ¿no? Vamos a checar. Ok, tenemos un contrato finalizado. Vamos a fichar con un objeto. Ya no me quedan muchos tickets de contrato, ¿eh? Ya me quedan poquitos. Ok. Ok. Vamos a ver si recibe una solicitud. A lo mejor también es la hora. Pero créanme lo que a esta hora... El internet es muy, pero muy estable. No hay ningún
casi no hay problemas de perder tanta señal. Yo la verdad tengo un buen internet. Sin embargo, aunque tú tengas un buen internet, no quiere decir que vas a tener la mejor transmisión, ¿no? Pero si yo tengo 30 de subida y tengo 100 de bajada, entonces sí me da muy bien para poder transmitir en vivo, ¿no? Bueno, seguimos con otro partido de World Wide Tours. Aún no he recibido ninguna notificación de amistad, pero vuelvo a repetir, lo más seguro es porque pues es noche, y bueno, espero que se acostumbren a esos horarios. Yo trataré de transmitir un poquito más temprano, no sé, a lo mejor a las 10 de la noche, pero vuelvo a repetir, creo que esta hora es cuando todos estamos un poquito más tranquilos, ya estamos a lo mejor en cama y tú en tu cama puedas estar viendo esa transmisión, ¿no? Y estar jugando un ratito tu celular. A mí así me pasa. Yo siempre a esta hora de la noche yo estoy en cama, viendo televisión. Obviamente antes de tener este canal, ¿no? Obvio, ¿no? Veo series, y bueno, más tranquilo, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetir, mucho más tranquilo en cuestiones de relajación, ya todo el día del ajetreo, todo el día estando aquí, ¿no? Pero bueno, listo, vamos a ver. Bueno, vamos a ver porque perdí el primer. Oye, yo tenía tiempo que no perdí un partido. Digo, de eventos, ¿eh? Sí, porque en mira, eso es lo que voy. No puedo hacer el regate. Partidos en online, en match day, claro que sí he perdido, o sea, no crean que soy el uf, no hombre, el que nunca pierde, ¿no? Sí, claro, claro que he perdido hasta de por 3-0, 3-1, 4-0, pero también así también, igual he ganado, ¿no? 4-1, 5-0, 5-1, 4-1, depende mucho del rival que te encuentres, ¿no? Y sobre todo, digo, la forma en que el rival juegue. Te digo, muchos me toca. A mí lo que me hace daño, y sinceramente, o sea, bueno, no me hace daño, sino que lo que siempre he visto es los pases largos. Rápido, pase largo, lo que se puede hacer de pase largo, y ya. Y rematar, ¿no? Uy. ¿No? O sea, ya mandan un pase largo, y básicamente a la portería, ¿no? Sí, o sea, y yo pues soy más del toque, que vuelvo a repetir, soy más del estar moviendo el balón, ¿no? Bueno, vamos a ver. Espero ganar. No sé. Uy, ni bala. No remató bien. Bueno, no, vamos a ver. Ya llevamos 18 minutos de transmisión, chicos. Estamos esperando a que se unan a este en vivo, ¿no? Es el primerito. La verdad estoy muy contento porque creo que la conexión no me ha fallado. Estoy muy feliz y espero que así sigamos. Obviamente voy a repetir, esperemos que pronto también ustedes se acostumbren a que puedan ver mis videos a la hora que estoy conectado ahorita, ¿no? A las 10 de la noche. Trataré los fines de semana de hacerlo por la tarde, ¿no? La idea es ahorita tratar de hacer directos, y ahorita que ya tengo la herramienta y tengo un poquito más de tranquilidad en cuestión de que no me sentía tan tranquilo. Uy, el botón, bueno, ¿qué pasa? No me sentía tan tranquilo de transmitir en vivo hasta que dije, bueno, voy a preparar todo bien, ¿no? Pero bueno, por lo menos dos en vivo trataré de hacer, ¿ok? Permítame. ¡Pum! Ah, ¿qué para? Me la hizo bien, ¿eh? Y bueno, ya también te entregué un video de tiros libres. Pasó bien, nada más que era un poquito más angulado. Si ustedes pueden ver, era más angulado el tiro, pero ay, era este pase profundo. Bueno, no importa. Ahora sí, mételo. ¡Oh! Le botó. Bueno, ay, le pegó a este. Uy.
Ahora sí ya. Nada. Ok. Uy, oh, me hice pelotas. Bueno, no importa. 0-0. Ya. Primer tiempo ya va a terminar. Uy, como que se está trabando un poquito mi celular. Bueno, no trabando. La verdad que tengo un buen celular, pero todos, o sea, no hay ninguno que digas tú, uy, sí, este, ¿no? Uy, ¿por qué es tan débil Lewandowski? ¿No? Es muy débil Lewandowski para poder forcejear con el cuerpo, ¿no? Listo, a ver, posesión, 58%, pues sí. Es lo que le digo, trato de siempre mantener la posesión y 90% de pases completados. Muy bien. Nada mal. Ahora vamos al segundo tiempo. Listo. Ok. Muy bien. Chicos, un partido. Aunque es un partidito, hombre, caray. Uno. No quisiera tantos, ¿no? Pero por lo que veo, este. Dybala. Vamos, Dybala. No me gusta Dybala. Es muy lento. No sé si a ustedes les guste, pero ahorita lo voy a sacar. No sé por qué lo tengo en el cuadro titular. Ahorita lo voy a sacar a Dybala. No sé, siento que. Pues ya ve que tiene cara de niña. Y así como que. Ay, como que no me quiero ensuciar, ¿no? O sea, no, sí, como que es muy. Muy delicado. Muy delicado este amigo. No me gusta mucho. Es bueno, sí, para algunas cosas, pero no me gusta. Y tampoco, créame, tampoco me gusta Lewandowski. No me gusta tanto Lewandowski. Lo tengo de titular. Porque la verdad, son los jugadores que tengo que he comprado de los especiales. Y obviamente tiene mejor potencia, ¿no? Pero lo que no me gusta de Lewandowski, ¿saben qué? Es lentísimo, o sea, lo único. O sea, es súper bueno técnico para poder rematar, para poder ¿cómo se llama? Tiene mucha habilidad, pero ahí está. ¡Volteate! ¡Uy! ¿Qué pasa con esos pases? No sé, me la están parando todos, ¿no? Pero sí, Mbappé es el, creo que, si ustedes están de acuerdo conmigo, Mbappé es muy bueno, o sea, ahora me marcaron falta, ven nada más, ¿no? Pero cuando te hace falta una faltita ni te la marcan a ti. Pero bueno, a ver, listo. Vamos despejando. La agarro de aire. Vamos a ver. Meteu a bola para frente. Eso. Arnold. Messi. ¿Ve? Ni la falta le marcaron a Messi, ¿no? O sea, eso es lo que voy, o sea, a ti te hacen una faltota y ni te marcan, ya, ¿qué pasó? Ni te marcan nada, ¿estás de acuerdo? O sea, y ese da muchísimo coraje. Mira, Dybala, vamos, eso. Wow, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, ahora sí, fíjense que ahorita que estoy con ustedes también siendo amigo que debo de quedar mejor con ustedes. Ahora no estoy ganando nada, ¿no? Ah, bueno, y ustedes, no sé si, bueno, ya han visto mis videos que tengo muchísimos GPs y tengo demasiados entrenadores. Yo, la verdad, sí soy un fanático al 100, obviamente, por eso estoy grabando estos videos de este canal, de este videojuego, de este juego. O sea, me la pasé jugando alrededor de seguido, seguidísimo, o sea, sin engañarlos. Más de un año en cuestión de partidos al día, al día. O sea, jugaba el PES, me la pasaba jugando básicamente más de una hora. Diario. En las mañanas jugaba alrededor de una hora, hora y media. En las mañanas.
Ya de ahí descansamos un poquito. Y ya como en la tarde, entre las 6 de la tarde.